Thank you. Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Te doy la bienvenida a Casa Bíblica Argentina. El título del mensaje de hoy es Dulce de Grateus. Te invito a que hagamos juntos una oración y luego pasemos a la meditación en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este encuentro. Gracias porque hoy vamos a poder meditar sobre tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y que tu palabra produzca en nosotros aquello para lo cual la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A nadie le importo. Yo me preocupo por todos y nadie se preocupa por mí. Solo se acuerdan de mí cuando me necesitan. ¿Tuviste una de estas conversaciones internas alguna vez? Estas conversaciones internas revelan algo que está pasando dentro nuestro. Revelan un proceso. Estas conversaciones internas son el resultado de una de las experiencias más traumáticas para el ser humano, la soledad. Sentirnos solos, no valorados, es una experiencia de las más desagradables, tristes y aterradoras que una persona puede pasar. Y podría asegurar que muchos de nosotros sabemos de qué se trata. La soledad se convirtió en la otra pandemia. El aislamiento que el mundo sufrió hace poco tiempo atrás tuvo un impacto negativo en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo y por lógica, en nuestras relaciones. Este sentimiento de soledad se transformó en la puerta de entrada de otras problemáticas y una de ellas, tal vez la que más víctimas produce en el mundo actual, es la depresión. Y es curioso, porque vivimos en la era de la comunicación. Jamás en toda la historia del mundo, la sociedad, la humanidad ha estado tan comunicada como en la actualidad. El mundo se ha convertido en aquello a lo que nuestros padres llamaban un pañuelo. Alguna vez habrás escuchado decir a tus padres o a tus abuelos, el mundo es un pañuelo. Hoy el mundo realmente se ha vuelto muy pequeño. Ya no hay distancias. Las despedidas, cuando un familiar, cuando un ser querido tiene que viajar hacia otro lado, esas despedidas ya no son tan traumáticas. Porque hoy las plataformas, las redes, nos permiten comunicarnos en el momento con la otra persona, aunque esté del otro lado del mundo. Pero a pesar de tener una comunicación tan fluida, tan eficiente, nunca se ha vivido más solo que en este momento en la historia de la humanidad. La soledad afecta a todas las edades. Hace un tiempo atrás, la soledad era un sentimiento que se relacionaba solo con las personas mayores, quienes ya habían criado hijos, hijos que se habían ido desde la, de la casa para formar sus propias familias o para emprender proyectos, que luego, con el tiempo, habían perdido a su cónyuge y todo su entorno había comenzado a achicarse porque comenzaron a partir familiares, amigos. Sin embargo, en la actualidad se ve cómo la soledad cada vez afecta más a gente joven, adultos jóvenes, adolescentes e incluso a niños. ¿Por qué la soledad es un problema? Los seres humanos buscamos establecer relaciones duraderas y significativas durante el curso de nuestra vida. Porque los seres humanos fuimos pensados y diseñados para vivir en sociedad. De hecho, en nuestro cerebro se producen hormonas, neurotransmisores, que permiten que socialicemos con el entorno. ¿Sabías que un abrazo de 8 segundos ¿Es suficiente para que nuestro cerebro comience a producir un neurotransmisor que se llama oxitocina? La oxitocina es la hormona que nos permite vivir en sociedad. La oxitocina, cuando se produce en nuestro cerebro, hace que podamos formar parejas, matrimonios, familia. Esta es la hormona que está presente en el momento de la lactancia. Cuando una mamá le da el pecho a su bebé, en su cerebro se producen grandes cantidades de oxitocina que van a generar un vínculo tan fuerte que va a durar toda la vida. La soledad atenta contra estos lazos, contra estos vínculos. Hay dos tipos de soledades. Una es la soledad elegida. La otra es la soledad que no se elige, aquella que nadie quiere o nadie ha elegido pasar. Esta soledad elegida es la que uno decide para descansar, para pensar para desconectarse o para conectarse. Esta soledad es altamente beneficiosa porque nos permite hacer un alto en el camino, nos permite reflexionar, hacer un balance o recalcular la dirección que hemos tomado. Pero hay otra soledad, la soledad que no es elegida. Esta soledad puede ser el resultado de un suceso, de un acontecimiento, puede ser el resultado de algo que pasó, como el fallecimiento de un familiar o de un ser querido, una separación, el que los hijos hayan dejado el hogar o un aislamiento. Pero esta soledad no elegida también puede ser el resultado no de algo que pasó, sino de algo que estoy sintiendo. Esta soledad tiene que ver con la manera en que interpreto lo que pasa en mi entorno, en las personas que me rodean. Cuando yo interpreto actitudes de los otros, miradas, cuando interpreto palabras, o acciones del otro como desfavorables o agresivas hacia mí, estoy ante un posible proceso que va a terminar en la soledad. Esta soledad que se siente, esta soledad es la que muchas personas sienten aunque estén rodeados de amigos o de familiares o seres queridos. Es esa soledad que te dice al oído nadie te quiere, no le importas a nadie, solo se acuerdan de vos cuando te necesitan. Este tipo de sentimiento de soledad es la puerta de otro mal pandémico, la depresión. Dios Aborda, encara el tema de la soledad. Apenas crea al hombre, Dios ve en la soledad un peligro y afirma, no es bueno que el hombre esté solo. Y crea a la mujer, un ser único, que combina belleza, inteligencia y sensibilidad, todo en uno, llena de muchas otras virtudes. Maravillosa, una mujer que Dios describe como idónea, a la altura de las circunstancias, para que con el hombre se complementen mutuamente. Sin embargo, esta mujer creada con la posibilidad de complementarse con el hombre, en algún momento de su vida va a experimentar soledad. De hecho, las estadísticas dicen que las mujeres son más susceptibles a los sentimientos de soledad y depresión. Hoy quiero que hablemos de este tipo de soledad y que la veamos en una parábola que Jesús habló. Una parábola que, entre otras cosas, aborda el tema de la soledad, de la falta de valoración y de la depresión. Esta es la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. En esta parábola Jesús relata la historia de un padre que tiene dos hijos y el menor de ellos decide pedirle a su padre la parte de los bienes que le corresponde. Luego de recibir su parte de la herencia, este joven, este hijo menor, se va de la casa y dijo Jesús que vivió perdidamente y malgastó todo el dinero que había llevado. Esta, este joven Luego que gastó su dinero, buscó trabajar y lo único que consiguió fue trabajo para cuidar a unos cerdos. Seguía teniendo hambre, seguía pasando necesidad, hasta que un día reflexionó, un día le cayó la ficha y dijo, yo aquí me muero de hambre siendo que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces, este hijo menor, que había malgastado todos sus bienes, tuvo una conversación interna. Y él dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y armó una estrategia. Él dijo, voy a llegar a la casa de mi padre y le voy a decir, Papá, he pecado, te fallé, no soy digno de que me consideres tu hijo, recibíme aunque sea como uno de tus empleados. Este joven se dirige a la casa de su padre y cuando su padre lo ve de lejos, es movido, es conmovido y corre a su encuentro y lo abraza, lo besa, y le ordena a sus empleados que le den ropa nueva, que le pongan un anillo en su mano, y que vayan y maten al mejor animal, al más engordado, para hacer una fiesta y comer junto con su familia y con todos sus amigos. Sin embargo, algo pasó. Te invito a que leamos Lucas capítulo 15, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Desde el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas, hasta el versículo 24, Jesús pone el foco en lo que se había perdido. Una oveja, una moneda y el hijo menor de un padre. Pero a partir del versículo 25, por primera vez, Jesús llama nuestra atención sobre lo que pasa en la otra parte, el hijo mayor de esta familia. Anteriormente, en la parábola de la oveja perdida y en la parábola de la moneda perdida, Jesús no se centra, no menciona qué pasa con las 99 ovejas que permanecían en el redil, ni con las otras nueve monedas que estaban seguras dentro de la bolsa. Pero ahora sí quiere que Él veamos lo que pasó con este hijo. Este hijo estaba en la casa. Él no había perdido sus bienes. Él no había sido o actuado como un muchacho desquiciado. Él no tenía hambre. Él vivía en una casa repleta de bienes. No le faltaba nada, ni comida ni ropa. Tenía amigos, vivía en el seno de una familia. Sin embargo, no se sentía bien. A pesar de tenerlo todo, todavía él sentía que le faltaba algo. ¿Cómo se sentía este muchacho? En primer lugar, fíjate que él sentía una profunda sensación de injusticia. Él creía que se estaba cometiendo hacia él una gran injusticia. Su fortaleza estaba en su servicio y en su obediencia. Escuchá sus palabras. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobede desobedecido jamás. Él creía que su padre debía amarlo por lo que él hacía. Muchas personas piensan de esta manera creen que cuanto más hagan, Dios más los va a amar. Pero no se dan cuenta que el amor de un Padre es incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Y ningún error puede hacer que Dios nos ame menos. El amor de Dios siempre es grande lo cual no quiere decir que siempre esté contento con, nos con nosotros. Cuando erramos, cuando decidimos no hacer las cosas bien, Él seguirá amándonos, pero no veremos la sonrisa en su rostro. No podremos pensar que Él está contento con lo que estamos haciendo. Lo estaremos entristeciendo o peor aún lo estaremos haciendo enojar. En segundo lugar, este muchacho tenía una idea de la compensación muy limitada. Mirá lo que dice, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjate con qué se conformaba un cabrito, siendo que él era hijo y tenía acceso a todas las riquezas del Padre. Muchas veces nosotros nos conformamos con muy poco, siendo que nuestro Padre tiene grandes bendiciones para nuestras vidas. En tercer lugar, tenía una actitud de comparación con su hermano. Él dijo a su padre, yo te sirvo y obedezco. Y a continuación dijo, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este fue el detonante que lo hizo a explotar, la comparación. La comparación con el otro siempre va a tener consecuencias negativas. Porque si el otro es mejor que yo, me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir disminuido. Y allí aparecerán los pensamientos como él o ella es mejor que yo. Pero si el otro es peor que yo, esto me va a dar una falsa sensación de bienestar, de superioridad. Y yo voy a creer que yo soy mejor que el otro. En realidad no debemos compararnos con ningún, ningún hombre o con ninguna mujer. Si vamos a tomar un parámetro, si vamos a, tener, a tomar una referencia, debemos tomar a Jesús. El apóstol Pablo dijo que nosotros debemos llegar a su estatura. Si sí, tomemos ejemplo de aquellos que son imitadores de Jesús. Este tipo de soledad es una soledad percibida. Este joven se siente así. Él percibe que no es considerado como su hermano. Ahora veamos la respuesta del Padre. El Padre le responde, Hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En esta respuesta del Padre hay tres cosas que son importantes considerar. En primer lugar, el Padre comienza sus palabras diciendo, Hijo, este concepto es demoledor. Este concepto debería haber tirado toda la estructura de soledad que había en el corazón de este muchacho. El Padre quiere que Él reflexione acerca de cuál es la calidad de su relación. Y te pregunto, ¿cuál es la calidad de tu relación con Dios nuestro Padre? Él quiere que veamos... Y que tengamos en cuenta y que nunca nos olvidemos que yo y vos somos sus hijos. Yo no soy un hijo casual. Vos no sos un accidente. Somos hijos buscados, esperados y amados por nuestro Padre. Y si soy hijo, el que está a mi lado es mi hermano. El hijo mayor. No veía a su hermano como tal. Fíjate lo que dijo, pero cuando vino este tu hijo, esas fueron sus palabras. Él no dijo, cuando vino mi hermano, sino cuando vino este tu hijo. ¿Te das cuenta que él no se sentía hijo? Él sentía que su hermano era el hijo de su padre, pero él no se sentía hijo. Sin embargo, el Padre lo llama a reflexionar sobre su condición y su relación con Él. Lo segundo que le dice el Padre en esta respuesta es, tú siempre estás conmigo. Esta relación de hijo no es temporal, es permanente. Y no depende de los estados de ánimo del Padre o del Hijo. Siempre seremos sus hijos. Cuando hacemos las cosas bien, Dios nos amará y nos ama y nos considera sus hijos. Y cuando hacemos las cosas mal, también nos considera sus hijos y nos trata como a sus hijos. Dios no es un Padre ausente. Él está siempre conmigo y yo siempre estoy con Él. Esto debiera ser para nosotros un aliento. Esto debiera ser para nosotros fortaleza, una garantía para enfrentar la vida. Cuando Josué tuvo que reemplazar a Moisés en el liderazgo de aquella nación de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, las palabras de Dios para, José, para Josué fueron, yo voy a estar con vos donde quiera que vayas. Esta es nuestra garantía. Dios está con nosotros y Él no es un Padre ausente. La tercera parte de la respuesta del Padre a este hijo que estaba tan enojado fue la siguiente. Y todas mis cosas son tuyas. Esta relación padre e hijo no solo es permanente, también tiene un sentido práctico. Dios puso a mi alcance todo lo que es suyo. Esta relación padre e hijo me posiciona en un lugar de privilegio. El apóstol Pablo dice lo siguiente. En Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17. En este versículo él comienza a hablándoles a los ricos de este mundo, pero luego nos habla a todos. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice lo siguiente: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, y escucha lo que dice para todos nosotros, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es nuestro Padre, aquel que no se guarda nada, aquel que no escatimó, aquel que no mezquinó a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Dice allí en el libro de Romanos, Él nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ojo, aquí dice que nos dio todas las cosas, no solo las cosas que nos gustan. A veces Dios nos da cosas que no nos gustan pero que tenemos que aprender también a disfrutar. Cuando el hijo menor se fue de la casa, el padre no hizo nada por retenerlo, y de esta manera le estaba dando en abundancia situaciones de conflicto, situaciones de dolor, situaciones adversas, para que él pudiera reflexionar y madurar. Muchas de las situaciones difíciles que pasamos, sean de salud, sean eh, económicas, sean problemas en las relaciones familiares o con otras personas, estas relaciones o estas situaciones adversas tenemos que aprender a apreciarlas como parte de todas esas cosas que Dios nos da en abundancia. Para que de alguna manera nos edifiquen y podamos aprender y podamos ir un escalón más arriba en nuestra relación con dios Dios hace dulce de grateus hace un momento te dije que este es el título. De esta predicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno es descartable para Dios. Nuestro Padre hace dulce de grateus. Sabes qué es el grateus? Seguramente si vas a algún lugar a comprar grateus te van a mirar raro, no te van a entender, porque el grateus no se vende en los negocios y mucho menos se hace dulce con grateus. Hace un tiempo atrás, una amiga nuestra nos contó cómo ella en San Luis hacía dulce de grateus. ¿Pero qué es el grateus? El grateus es un arbusto. Es un arbusto que mucha gente, principalmente en el interior de nuestro país, utiliza como cerco. Es decir, en lugar de colocar en la vereda un alambrado o levantar una pared, coloca arbustos de grateu. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno de ellos es porque cuando el grateus da su fruto, es un fruto rojo, muy pequeñito, pero muy vistoso y contrasta muy bien con las hojas verdes de la planta. Y por otro lado, el grateus tiene espinas muy puntiagudas y filosas, que sirven como defensa si alguien quisiera entrar a la propiedad. El grateus no es apto para ser dulce. Nadie estaría interesado o quisiera hacer dulce con grateus, por sencillas razones. Su fruto es muy pequeño. Sacarle la cáscara y las semillas es un trabajo que lleva tiempo y queda muy poca carne para aprovechar de ese fruto. Por otro lado, el fruto es tan pequeño que habría que conseguir una gran cantidad de este fruto, del grateus para armar un frasco de dulce. Y además, sacar de la planta este fruto va a causar mucho dolor, porque las espinas, que son su sistema de defensa, van a tratar de impedir que arranquemos el fruto de la planta. En esa charla que tuve con esta amiga, había dos mamás. Ambas mamás, cada una de ellas, habían tenido hijas con características o con capacidades especiales. Una de las bebas había nacido con hidrocefalia. La otra mamá había tenido una beba con síndrome Down. Ambas mamás nos contaron su experiencia al enterarse de la condición de sus hijas y de cómo fueron esos primeros años, cómo fue la relación con la gente, las miradas, miradas de asombro, miradas de lástima y hasta miradas de burla. Ellas sufrieron mucho el murmullo de las personas cuando las veían, esa lástima y esa burla que, en más de una oportunidad sufrieron entonces yo les conté mi historia cuando llegó el día de mi nacimiento yo no estaba en la posición adecuada para el parto entonces el médico que atendía a mi madre realizó una maniobra para dentro del vientre tratar de ubicarme en la posición adecuada para el alumbramiento. Realizando esta maniobra, el médico me saca la pierna derecha del lugar y la cabeza del fémur sale hacia afuera, queda expuesta. Sin embargo, pudo acomodarme para el nacimiento. Luego del alumbramiento, a mi mamá le dieron una de las noticias que ninguna mamá quiere oír. Le dijeron a ella que yo no iba a sobrevivir, que como mucho iba a vivir cuatro días. Imagínate lo que es para una mamá primeriza recibir esta noticia. Imagínate cómo fueron cada uno de esos cuatro días. Ella no quería que cada día llegara a su fin. Había una mezcla de emociones, la felicidad por haber dado a luz a su hijo y la angustia, la tristeza de saber que no iba a sobrevivir. Durante esos días realizaron estudios, análisis, evaluaciones, consultas, pero el diagnóstico no cambiaba. No iba a sobrevivir más de cuatro días. Al llegar el cuarto día, todo era angustia. El día llegó a su fin y se esperaba lo peor. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, el quinto día llegó. Y así llegaría la quinta semana, luego el quinto mes, más adelante el quinto año y hoy la quinta década. ¿Qué tiene que ver esto con sentirse solo, con sentirse no valorado y por consiguiente con sentirse deprimido? Quiero que sepas que Dios también hace dulce de grateus. Quiero que sepas que Él no descarta a nadie, que todos tenemos un gran valor para Dios, para nuestro Padre. Cuando nadie nos considera, cuando para nadie importamos algo, cuando nadie nos da valor, Él dice, Hijo, Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuando comprendemos esto, cuando entendemos cuál es nuestra posición en Dios, cuál es nuestra relación con Él, la soledad se queda sola, la depresión se deprime y allí, en Dios, encontramos el verdadero sentido. De nuestra existencia. Acompáñame a hacer una oración y darle gracias a Dios por haber elegido aquello vil y menospreciado de este mundo. Padre, queremos darte las gracias en el nombre de Jesús porque cuando para muchas personas nosotros no teníamos valor, cuando para muchas personas nosotros éramos descartables, vos nos elegiste y nos elegiste para un propósito. Ese propósito, papá, yo lo comparo con hacer dulce. Gracias por habernos elegido, gracias por habernos amado y por amarnos tanto, como nunca nadie lo había hecho y nunca nadie lo hará. Padre, te damos gracias porque hoy estamos en, en vos, hoy estamos posicionados en vos, tenemos esta relación Padre e Hijo. Y no hay nada que pueda cortar esta relación. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni aún la muerte puede separarnos de tu amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.